Durante la tercera reunión ordinaria del Gabinete Específico de la Juventud, que dirige el vicepresidente de la República, Japheth Cabrel, se conocieron los avances y resultados por el Consejo Nacional para la Juventud, CONJUVE. De acuerdo con los resultados presentados por el director general de CONJUVE, Edgar Chin, manifestó que en menos de 10 regiones del país se han capacitado 5.200 jóvenes con talleres del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes. La aplicación móvil empieza el día 12 de agosto para denunciar y hacer reportes. También la mesa técnica para que estos reportes puedan llevarse trámite con denuncia. El transporte, el plan piloto de transporte gratuito para estudiantes de la Universidad de San Carlos, que va a cubrir una jornada nocturna. Le digo, la cobertura inicial es para las siguientes colonias: es la Brigada Santa Marta, Cabinilla, Milagro, lo de Coy, del municipio mismo, San Lucas, Zacatepeque, Santa Lucía, Minas Altas, Antigua, Guatemala y Amatitlán. La ruta 1, se la repito, pero ya con horario, la Brigada Santa Marta, Colegio de Milagro, del municipio de Misco, el horario de arribo del bus es de 8:20, la partida a las 8:45, la ruta 12, Todecoy, San Lucas, Santa Lucía, Minas Altas, de Antigua, Guatemala, el arribo a las 8:10, la partida a las 8:30, y de USAC, una ruta directa a Matitlán, el arribo a las 8:20, la partida a las 8:45. Y esas son el plan luz del viceministerio, que estamos trabajando con el viceministerio, y el proyecto de educación vial para jóvenes con la dirección de Proyam. Desde el 1 de agosto iniciará, de lo que resta del semestre de clases, los pasajeros deben presentar el carnet de estudiante y validado del presente año. Para continuar apoyando a la juventud, Chin manifestó que se han creado 5 oficinas municipales en los departamentos de Chimaltenango, El Progreso, Suchitepéquez y Retaúleu. Se espera que en noviembre se realice un gabinete extraordinario para verificar los planes y resultados para el apoyo a la juventud. También se acordó realizar 4 reuniones al año, ya que actualmente se estipuló que se realizarán 2 reuniones por año. Para DCA TV informó Noé Pérez.